Acá hay córner. ¿Qué va a hacer Hernández? Desde la punta derecha va a levantar el expediente arriba de Hernández. Viene el centro, lo prepara el palo. Saca de cabeza el chino Navarro. La para Hernández otra vez. ¡Qué lindo centro! ¡Pega en el palo! ¡Está! ¡Gol! Centro bárbaro, bailado, con rosca, con efecto impresionante, que metió arriba la Hernández, la fue a pelear el torito, el isabelino Diego González, de cabeza, le dio con el parietal izquierdo, la pelota pegó en el vertical derecho, y allá entró como trompada a buscar la pelota para empujarla al fondo del arco. El volante, el muy buen volante que tiene la luz, apareció allí, el número 3, definitivamente, para empujar a Guillermo Padula, el colodiense, y mandarla al fondo del arco. Está ganando aquí la luz. La luz le gana a Defensor Sporting por 1-0. Sí, señor, el centro, el tiro de esquina de Hernández, el rebote para que nuevamente le quedara a Hernández, que metiera un centro cerrado, el golpe de cabeza de González. Para mí se metía cuando entraba otro hombre por el segundo palo para tocarlo, era Padula, me confirma Bruno. Y bueno, se pone en ventaja, lo decíamos, es un equipo bicho, un equipo traicionero, un equipo que espera y que de repente mete el zarpazo como en esta ocasión a través de la pelota quieta otra vez. Aprovecha el equipo merengue para ponerse en ventaja. Habitat, hacemos la vida más fácil. Voy a 12. La luz. Acá está. Está ganando la luz. Por 1-0, marcador de Simaco, que siempre te salva uno más para atender 21 minutos y medio del segundo tiempo. La pelota viene de Lizari para el medio. Rebota la busca Duarte. Le favorece el rebote el tacuarembense. Para Cabrera. Metió centro al área para Duarte. Está, hace un grito de gol. Valiente viene. Está. ¡Gol! Valiente la fue a buscar en el área por el costado izquierdo. Vino la pelota arriba para Anderson Duarte a los empujones. Así está jugando Defensor. A lo que salga esta noche es Pato Gallareta en el área. La peleó Duarte, señores, en el costado izquierdo. No la pudo parar bien. Le rebotó la pelota. Derivó para Valiente. Y Valiente por la izquierda del área. Tiro de zurda cruzado. Abajo contra el vertical izquierdo. A los 22 minutos del segundo tiempo. Defensor empata en el Palermo. Ahora Defensor Sporting 1. La luz 1. Joaquín Valiente. Lo decíamos, intentaba por todos los medios Méndez. Y le metió muchos hombres dentro del área. El centro de Cabrera, lo que quiso ser un control de Duarte, terminó siendo una asistencia para Valiente, que llegaba de frente, definió de primera y marca el empate. Ahora es otro partido aquí en el Palermo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Voy a 12 para crecer. Defensor.